Incremento alarmante de víctimas de violencia familiar según datos del Ministerio Público. El Ministerio Público de la República del Paraguay, a través de sus datos abiertos, ha revelado cifras alarmantes respecto a la violencia familiar en el país durante el periodo comprendido entre enero y noviembre del año 2023. Durante este lapso se registró un total de 31.701 víctimas de violencia familiar, lo que indica un promedio diario de 94.9 casos atendidos. Este dato representa un incremento significativo en comparación con el mismo periodo del año anterior, donde se reportaron 86 casos diarios. El desglose por departamento demuestra que en el departamento central se registraron 13.281 casos, seguido de Asunción con 4.419, Alto Paraná con 3.196, Caaguazú con 1.554, Itapúa con 1.417 y Cordillera con 1.352. Otras cifras incluyen 1.194 casos en San Pedro, 8.023 en Amambay, 680 en Presidente Hayes, 639 en Misiones, entre otros departamentos. El desglose mensual evidencia una variación, siendo septiembre el mes con mayor registro, alcanzando 3.296 casos. Esta preocupante tendencia se confirma al comparar las cifras acumuladas desde 2015 hasta 2023, donde se observa un aumento del 200% de las denuncias por violencia familiar recibidas en el Ministerio Público. Estos datos, recopilados por la Oficina Técnica del Género del Ministerio Público, subrayan la urgente necesidad de acciones coordinadas para abordar y prevenir la violencia familiar en la sociedad paraguaya. RCC Noticias llega gracias a Cooperativa Chortizer, Cooperativa Fernheim, Cooperativa Neuland, FECOPROD, Inverfin Record Electric, Grupo Ilagro, Chacomer Automotores.